Alrededor de un 1,6% ha subido el IBEX en la semana a pesar de que las caídas se han impuesto este viernes, ha cerrado con un retroceso cercano al 0,5%. El selectivo finalizó la pasada sesión con leves descensos después de que el Banco Central Europeo mantuviera su política monetaria sin cambios. Además, la agenda de los inversores de hoy está marcada por la cumbre de dos días de los líderes europeos, en la que se espera llegar a un pacto. Las dudas también están reinando al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, Wall Street cotiza con signo mixto con el SP500 como el único de los grandes índices en verde. Allí los inversores están muy pendientes de la debacle de Netflix. La plataforma de vídeos se desploma en cerca de un 7% después de que presentara anoche sus cuentas trimestrales. El mercado la está castigando por decepcionar con su previsión de suscripciones.